Pues tenemos la oportunidad una vez más de estar en, en esta escuela sabática viva, en este programa que nos ha unido y que nos da el privilegio de seguir eh, adentrándonos, ¿verdad? En las entrañas de esta carta preciosa, una carta pastoral de nuestro querido Pablo. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo, cómo lo veis? Muy bien. La verdad que muy, si se me permite la palabra, muy enchufada. Me encanta. Estoy pegada. A la carta. <laughs> sí, entramos en el capítulo 2. La verdad es que disfrutando mucho, eh, descubriendo cosas que yo personalmente no conocía. Así que la verdad es que está siendo muy, muy interesante. ¿sí? Qué bueno, y estoy seguro que nosotros no vamos a descubrirlo todo lo que está por descubrir. Animamos a nuestra audiencia a seguir leyendo, a seguir orando, a seguir profundizando en el texto. Pero nosotros vamos a tener el privilegio, como decíamos, de enfocar esta nueva semana, la cuarta semana de la Escuela Sabática, en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y el título que se le ha puesto es: ¿Cómo nos rescata Dios? Así que antes de adentrarnos en el estudio de la palabra, vamos a pedirle a Andrés que nos dirija en oración. Muy bien. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por otra semana más. Señor, venimos a, a aquí, a ti, a, a aprender humildemente. Señor, danos la sabiduría necesaria y ayúdanos a sentirte cerca y ayúdanos a poder transmitir tu palabra de la mejor manera. En el nombre de Jesús, Amen. amén. Bueno, nos hemos autoimpuesto el, el desafío, nos lo hemos autoimpuesto porque nadie nos lo ha pedido, pero estamos contentos de hacerlo, eh, de memorizar 14 versículos durante sí, sí. todo este trimestre, sí. porque es una, un trimestre de 14 semanas. Y pues para seguir dando ejemplo, Andrés, esta vez soy yo el que tengo que narrar. No estoy muy satisfecho de cómo lo hice la semana pasada, así que voy a intentar hacerlo mejor. Eh, y dice el texto, pero Dios... Que rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces dice, porque por gracia habéis sido salvados. Es un texto maravilloso que se encuentra en el contexto de lo que justamente estamos estudiando, vamos a estudiar esta semana. Estamos frente a un pasaje que enfatiza dos cosas: el amor de Dios y el perdón. ¿Qué destacáis de estos primeros diez versículos? Bueno, a mí me gusta sobre todo eh, que Dios no espera que nosotros cambiemos para amarnos, bueno. sino. Tal como estemos, nos ama. Qué y bueno. ese amor transformador es el que eh, hace que nos alejemos de aquellas cosas que nos alejan de Él, para bueno, la mira. redundancia. Y eso a mí me apasiona. Y si pudiese resumir este, la escuela sabática de, de esta semana, lo haría en tres partes. La primera es, la encontramos en el versículo 1, eh, capítulo 2, estáis muertos en vuestros delitos y pecados. La segunda parte, eh, lo encontramos en el versículo 5 nos dio vida con Cristo y la tercera, el versículo 8 por gracia sois salvos. Qué bonito, qué bueno, qué buen resumen Andrés. Muchas gracias. Teresa ¿tú cómo lo ves? Yo por resaltar otra cosa sería la iniciativa constante de, de Jesús, de Dios de ir a por nosotros, o sea, no se cansa. Hace, estos versículos nos hace un resumen de la historia ¿vale? de la película pero enfatizan dos cosas una, que dios va siempre va a estar, seguir intentándolo y que nosotros no somos unos espectadores de lo que está pasando sino que somos parte importante y somos los rescatados Qué bonito Qué bonito no somos solamente espectadores pasivos Exacto. desde la barrera sino que estamos dentro estamos inmersos en la historia y fijaos que si leemos los versículos del 1 al 10 eh, eh, el versículo clave o por lo menos desde mi punto de vista la palabra clave o, o la expresión clave es pero dios. Y antes del pero Dios hay algo y hay algo después del pero Dios. Eh, así que podríamos decir que este capítulo enfatiza el antes y el después. Un pasado sin Cristo y un después, un antes sin Cristo y un después que tiene que ver con el pero Dios. Así que hablemos un poquito del antes. ¿Qué podemos decir del antes eh, según vemos en estos primeros versículos del 1 al 3? Pablo hace una reflexión sobre... Eh el pasado del oyente, ¿no? y enfatiza en dos cosas. Por un lado tenemos la corriente del mundo, que a ver si os suena, <laughs> costumbres y comportamientos normalizados por la sociedad. no claro. suena? Un <laughs> poco. Claro. ¿Vale? Esa es una de las, de las partes. Y la otra es el príncipe de, la de las protestas del aire, Satanás. Satanás que opera, dice, en los hijos desobedientes, que es una palabra que <risa> tiene <laughs> sí. miga. Pero el enemigo actúa en un ámbito de lo sobrenatural, ¿vale? Pero también de una forma muy clara en la tierra, ¿no? Pero Pablo nos dice, bueno, la esencia es este gran conflicto es que Satanás está controlando, pero muy bien, pero Cristo nos libera. Cuando hablamos del antes, eh, eh, decíamos, ¿no? Que si, si si el elemento clave o el pensamiento clave es el pero Dios, el antes es en lo que éramos por naturaleza, lo que estábamos eh, de alguna forma, dos fuerzas externas que nos dominaban. Y tú decías, una es unas costumbres, una, una sociedad que nos impone un estilo de vida que es totalmente ajeno a los valores bíblicos, eh, una sociedad que nos, que nos normaliza un estilo de vida que no tiene nada que ver con lo que Dios nos propone y, por otro lado, también la, la influencia de Satanás. ¿no? Y esto tiene unas consecuencias. Y fijaos, hablando de consecuencias que las vemos en el texto bíblico, pero la hermana White tiene un pensamiento en el camino a Cristo que me gustaría compartir con, con vosotros. Dice así, «Después de su caída, el ser humano, el hombre, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios». Este es el resultado. ¿vale? «Tal es aún la condición del corazón que no ha sido regenerado» no está en armonía con Dios ni encuentra gozo en la comunión con él. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios». Y esto es de lo que Pablo está hablando, esto es lo que erais. Y fíjate lo que dice, o cómo sigue, «El cielo sería para el pecador un lugar de tortura. Ansiaría esconderse de la presencia de Aquel que es su luz y el centro de su gozo. No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que excluye del cielo a los impíos». No es que Dios no quiera que los impíos, es que ellos, dice ellos mismos, se han cerrado las puertas por su propia ineptitud para el compañerismo que allí reina. La gloria de Dios sería para ellos un fuego consumidor. Por eso para Pablo dice, esta es nuestra condición desesperada. Es que si Dios no interviene, si no hay un pero Dios, no hay vida eterna, no hay cielo, no hay esperanza, porque en nuestra condición normal no podríamos estar en la presencia de Dios. Pues voy a leer yo la siguiente cita Muy que, que va, viene al caso y dice así. También lo encontramos en el conflicto de los siglos y dice: es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo de pecado en el que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. La educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Pueden producir una corrección externa de la conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Debe haber un poder que obre desde el interior, una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraer esta a Dios a la santidad. Y esto es muy curioso porque en, en los tiempos que corren hoy en día eh, hay muchas corrientes nuevas, muchas creencias nuevas en las que promueven que la. La fuerza, el poder está en tu interior, que no necesitas nada más, claro. no necesitas un Dios, no, neces no necesitas un Salvador. Y que para ser salvo, para ser feliz, para estar bien para contigo cambiar. mismo, para cambiar completamente, tienes que buscar en tu interior. Uh -huh. Claro, eso anula la, la, la necesidad de Dios. Claro. La, eh, anula completamente el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. De hecho, nuestra sociedad va más allá, y esto del para cambiar, la sociedad te dice, pero ¿qué tienes que cambiar? Sí, a, a ti mismo. Totalmente. a ti mismo. Acepta tu realidad. No dejes que los demás condicionen. Y es verdad que el acento de la sociedad es, no, 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 todo está bien. Sí. Pero Pablo, Pablo dice, no, no, vosotros estabais por naturaleza perdidos. Sí. Y aquí tú, tú citabas, no en El camino a Cristo en la página 18 dice, nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Necesitamos un poder que venga de lo alto y me encanta como dice ese poder es Cristo. Uh -huh. Y esto es lo que está diciendo Pablo. La hermana White coincide en este sentido con lo que Pablo está proponiendo y es que necesitamos un cambio que venga de fuera, ¿no? Tenemos Pablo, que estar preparados para ir al cielo. O sea, claro. Pablo tiene muy Un claro proceso, ¿no? que nosotros estamos aquí de paso, o sea, el objetivo final claro. es estar en la presencia, en la presencia. de Dios uh -huh. y para estar en la presencia de Dios tenemos que estar a gusto en la presencia de Dios. Es así, sí. es así. Y Pablo nos dice, no, no, es que como estábamos, es que no lo vas a disfrutar. Claro. Es que no lo vas a disfrutar. No es la educación, no es la cultura, no es todo lo que tú sabes, sino que es la obra del Espíritu en nosotros, ¿no? La que nos capacita. Organizamos una cena con la familia, la cena de Navidad y te puede pasar dos cosas. O que tengas muchas ganas de ir porque vas a pasártelo bien, sí. porque vas a hablar con tu cuñado que hace 10 días que no lo ves, o con tu hermana, con tu prima, y entonces estás deseando tener eso. O dices, no, es que voy a ir y pff, no me apetece ir porque me pelea con no sé quién, porque el otro es una no, lata, claro, porque claro. es la actitud, es... vamos a una fiesta, pero puedes ir de dos maneras. Entonces tenemos que prepararnos para esas fiestas. Claro, sí. claro. Y eso que dices de la preparación es muy importante. Yo me he encontrado que para mí fue, fue muy impactante personas que abiertamente me han dicho, es que yo no quiero ir al cielo. Claro, mira, no me interesa. No, no me interesa. Mm. Lo que me ofrece Dios, no lo quiero. Claro. Para mí fue un shock muy grande decir, no me creo lo que me estás diciendo. O sea, te ofrece la vida eterna, te ofrece lo mejor que te puede ofrecer y no lo quieres. Claro. Pero la... ahí volveríamos al texto que leímos la semana pasada. Cuando Pablo dice, os pido entendimiento, claro. porque habría que haberle preguntado, ¿pero tú qué entiendes por lo que Dios te ofrece? Porque a lo mejor es que lo que tú tienes entendido que sí. va a ser, no es. Sí. De ahí la importancia sí. en conocer a Jesús. No, y pastoralmente nos encontramos con personas que prefieren el aquí y el ahora. Sí. O sea, sí. eh, decíamos, no y esto lo hemos comentado en, en el texto bíblico, nos encontramos con Esaú que cambia la primogenitura por un plato de lentejas. ¿Y cuánta gente hay que cambia lo eterno por lo momentáneo? Sí. Que cambia lo que Dios ofrece por lo que ellos pueden alcanzar. Y a veces, por un, por un momento de felicidad, podemos hipotecar nuestra vida eterna, a la que no le damos sentido porque preferimos... Eh, eh, me quedo con lo que toco, lo que mis ojos ven es mucho más, es mucho más importante que lo que el Espíritu me promete. ¿no? Hay dos expresiones que me gustaría que pudiéramos comentar. La primera es que no solamente estamos dominados por lo externo, sino que el texto bíblico dice que andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es decir, no, no solamente estábamos dominados por lo que desde fuera nos dominaba, sino que desde dentro, desde nuestra propia naturaleza, estábamos con una inclinación. Eh, hacia el mal, estábamos sí. esclavizados por el mal. Y de hecho, el texto es mucho más claro cuando dice eh, en el versículo 3, y esto me gustaría que lo comentáramos, Andrés, éramos por naturaleza hijos de la ira. Uh -huh. ¿Qué significa esta expresión? Que es una expresión fuerte. Sí. sí, es fuerte. Bueno, esta expresión aparece bastante en el Nuevo Testamento y... Aparece con diferentes matices. Por ejemplo, en Mateo habla de ira venidera, en Lucas habla de ira inminente, en Juan de la ira de Dios y al mismo Pablo también habla de la ira de el día de la ira. Entonces, a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que a que nosotros no tenemos que vengarnos, no tenemos que tomar esa ira como nuestra, sino que eso tenemos que dejarlo eh, a Dios. Es, es lugar de Dios Y a veces cuesta no entender eh, ciertos términos eh, entendiéndolos con un, un Dios que es todo amoroso claro pero es lo que es lo que estábamos hablando necesitamos entendimiento y porque algo no lo entendamos de la Biblia no significa que está mal simplemente significa que tenemos que indagar más en él uh -huh. y pedir sabiduría para que Dios eh, nos ayude a comprenderlo sí es complicado Sí, fíjate que es interesante porque tú decías que la, el concepto de ira, la ira de Dios, aparece de muchas maneras. ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que la ira de Dios llega a ser la ira del cordero. Y a veces es difícil asociar que Cristo, el cordero de Dios, tenga ira. Pero en Apocalipsis capítulo 6, versículo 16 dice la ira del cordero, eh, que es similar a la ira del Dios Todopoderoso. Y la ira es un concepto que en la modernidad nos asusta, nos molesta. Sí. Eh, pensamos que Dios es amor y que porque es amor no puede sentir ira. Exacto. Es verdad que todo depende de cómo definamos esa ira, pero que la expresión es bíblica, que somos por naturaleza hijos de la ira, significa que por naturaleza, en las condiciones del antes, antes de que intervenga Dios, sí. la paga del pecado es muerte, que lo hemos dicho sí. en Romanos 23. Tenemos esta, esta idea de la ira asociada a la violencia extrema, al descontrol. Es una asociación totalmente distinta. Dios no es un Dios descontrolado. No es, es un Dios que castiga sin saber, perdiendo el control y ya no sabe lo que está haciendo. Sí. Es totalmente lo contrario. Y es que Pablo dice, no en la misma carta, eh, Tirsa en el capítulo 5, sí. el versículo 6, dice: Nadie se engañe con estas palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios. El propio Pablo en, en, en Efesios nos hablará de. Eh, una ira que se ejercerá sobre los hijos de desobediencia, los que uh -huh. se empeñan en desobedecer. Y aquí estábamos comentando, ya lo habéis sí. dicho, ¿no? La ira uh -huh. está relacionada con, con juicio. Es la consecuencia anunciada una y otra vez del pecado. Y hemos de decir que la ira de Dios eh, no es la ira de los hombres. Mientras que la ira de los hombres tiene que ver con enfado, con rabia, con descontrol, como decías Tirsa, la ira de Dios tiene que ver con justicia en un ámbito del amor, en un ámbito de tristeza e incluso en un ámbito de lamento. Dios no quiere... Eh, que pasemos por un proceso por el que Cristo ya pasó. Uh -huh. Cristo soportó la ira de Dios, y esto hablaremos con calma cuando tengamos que hacerlo, para que nosotros no tengamos que superarlo. ¿no? Eh, ¿Qué significa entonces ser hijos de la ira, Andrés? Sí, como estábamos mencionando antes, todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, con una tendencia al mal. Hacer lo malo. Entonces, vivir la vida cristiana, ser cristiano, eh, como, como está llamando Pablo aquí a la iglesia de Éfeso, no es simplemente superar un par de malos hábitos que tengamos, sino que tenemos una lucha contra el pecado en sí. Y en nuestra vida, nuestro testimonio puede ser un referente para otras personas de que las dificultades, de que las tentaciones se pueden superar. Ahora, ¿cuándo vamos a ser hijos de la ira? Lo dice aquí los versículos, en el versículo 2 y 3. Siempre vamos a ser hijos de la ira mientras sigamos los dictados de Satanás. Muy bien. Siempre. Y si seguimos el versículo 3, mientras que nosotros sigamos nuestros propios deseos pecaminosos, los deseos de la carne, vamos a seguir siendo hijos de la ira. Ahora, si nosotros decidimos alejarnos de estas dos cosas que nos mencionan estos dos versículos, dejaremos de serlo. Muy bien. Y en nuestra mano está. Ahí hace un énfasis Pablo. Él da por hecho que éramos. O sea, nos da el voto de confianza. Sí. ¿Vale? Él da el voto sí. de confianza. Erais hijos de la ira. Da una explicación de lo que es ser hijo de la ira, pero da, o sea, no ha utilizado y eso es un lenguaje muy bonito, el lenguaje en positivo. Uh -huh. Esto es ser hijo de la ira. Pero vosotros Éramos. Éramos, usamos un doy, pasado. ¿no? pasado. Do, exacto, doy por hecho que ya estamos en otra fase, ¿vale? Entonces... Sí. Mientras explicaba Andrés un poquito lo que es el ser hijo de la ira en relación a la naturaleza que nos domina, hay una, hay un, hay una declaración de Elena White en el Camino a Cristo, dice, eh, la peor lucha o, o, la, o la lucha más difícil es, es contra el yo. Es contra uno mismo. Nuestra, nuestro gran problema no es, no es eh, lo que hacemos, sino lo que somos. Sí. Es un tema de naturaleza personal. ¿no? Y como bien dice Tirsa, es bonito el énfasis que hace Pablo en el versículo 3: dice y éramos por naturaleza y ese éramos nos da esperanza ¿no? porque eh, se supone que cuando conocemos a jesús ya no nos dejamos dominar por todo aquello que tú estabas diciendo por, el, por la potestad por, por, por las influencias sociales cuando conocemos a cristo cristo es nuestro referente y aunque es verdad que no podemos decir esta frase que dicen muchos no una vez salvo siempre salvo este peligro de dejarse llevar no eh, un cristiano que deja de mirar a jesús va a ser dominado otra vez por su naturaleza. Sí, ¿eh? De hecho, tenemos el texto este de Jesús que yo siempre utilizo en este contexto, que es aquel, aquel, aquella ilustración que usa Jesús de cuando una persona está endemoniada, ¿os acordáis? Sí. Eh, y es liberada de ese demonio, ese demonio sale y vaga, y vaga. Pero cuando vuelve, si la persona no ha llenado ese espacio vacío con otra cosa, si no está llena de Cristo, dice que ese demonio eh, volverá llama a sus compañeros. Dice, el estado postrero de esta persona llega a ser mucho peor del que estaba al principio. Claro. Y este es el tema. Nosotros no podemos conformarnos con el hecho de que como ya conocimos a Dios, nos dejamos llevar. Sí. Porque el problema es que si nos dejamos llevar, podemos acabar mucho peor de lo que empezamos. Ahora, lo que está diciendo es que en Cristo somos nuevas criaturas y ya no tenemos por qué estar dominados por el pecado, no tenemos por qué estar esclavizados por el pecado, que en Cristo hay victoria. Y como tú decías, Andrés, nuestra lucha no es contra los pecados en general, sino contra el pecado, que está arraigado en nosotros. Por eso Pablo dice, éramos por naturaleza hijos de la ira. Y en este contexto, Pablo nos dirá que hay una clave. ¿Cuál es la clave para ser victoriosos? En la primera lección decíamos que el centro del mensaje de Pablo era Jesús y aquí lo vuelve a recalcar otra vez que suena muy tópico lo hemos escuchado quizá de toda la vida pero es la verdad el aferrarnos a Jesús cada día si estamos lejos de él eh, poco vamos a poder hacer por no decir nada en cambio si nos aferramos a él cada día cada mañana acudimos a él eh, vamos a tener una protección por así decirlo y, y una manera de afrontar las cosas muy diferente es que sin Cristo estamos perdidos así es así que la clave de la teología paulina no solamente en Efesios sino en todas sus cartas es Cristo. 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 Y ahí está la clave. Si permanecemos con la mirada puesta en Él, eh, Jesús dijo, ¿no? si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, sí. o el hecho de que nosotros eh, en Cristo todo lo podemos. Así que la clave sería Cristo. Perder de vista a Jesús es perdernos. ¿no? Ahora entramos ya en, el, en la segunda etapa con el tiempo justito que nos queda, ¿de acuerdo? Hemos hablado del antes, hemos hablado mucho del antes, uh -huh. los primeros versículos, pero el después viene marcado, como decíamos, por el pero Dios, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es lo que la Iglesia experimenta gracias a Dios? ¿Qué después. Pues, pues tenemos, eh, por un lado dice, resucitan juntamente con Cristo. Muy bien. ¿vale? Son levantados de la tumba juntamente con Cristo y se sientan con Cristo en el cielo. Ahí tenemos, al final lo que nos dice es, la experiencia de Cristo, lo que Cristo ha pasado, vosotros podéis pasarlo. O sea, es, tenéis que seguir el camino que os ha dejado. Ajá. Uh -huh. Ir detrás. Aún así tenemos al enemigo que nos está acechando y eso está claro. Sí. Aún siendo derrotado, pero sí, sí. lógicamente no podemos olvidar que está cerca. Por lo tanto, no tenemos otra vez, volvemos a lo mismo, pero es que es importante decirlo. Hay que poner a Cristo delante. Sí. Y si sigues, entonces no te caes. Y es muy bonito el énfasis que hace Pablo porque Pablo dice, esta experiencia ya la habéis vivido habéis sido resucitados en Cristo, habéis sido en Cristo o con Cristo eh, sentados en los lugares celestiales. Es decir, Cristo, o sea, Pablo da por hecho que el mismo poder que operó en Cristo ya ha operado en la Iglesia. Ha operado en ti, Andrés, uh -huh. y ha operado en ti, Tirsa, y está operando en mí. que decir, Cristo ya nos ha resucitado de una, de una manera antigua de vivir. ¿no? Y aquí el énfasis de Pablo es por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Y el versículo que me gustaría que comentáramos sí. es el versículo 7. Después de decir que por gracia hemos sido resucitados, que tenemos una nueva vida, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo uh -huh. Jesús. Y me gustaría, Andrés, como pastor joven, que este, este versículo nos lo pudieras decir en otras palabras. Pues, a ver, en mis palabras diría que el que nosotros estemos en el cielo no habla tanto de lo bueno que nosotros somos, sino del amor de Dios. Qué bonito. O sea, durante toda la eternidad nuestra presencia ahí va a ser un testimonio, una evidencia del infinito amor que ha tenido Dios por nosotros. En un momento fuimos eh, pecadores, nos alejamos de Dios y aún así Dios nos ama tanto que creó un plan para que estemos ahí y bueno sabemos que Satanás durante muchos años ha intentado confundir eh, sobre el amor de Dios que su ley era injusta que no era un Dios de amor y el que nosotros estemos allí es la evidencia final de que Dios es amor qué bonito no qué bonito eh este versículo es para enmarcarlo ¿eh? sí. así que proponemos a nuestros oyentes que lo lean y que hagan lo que has hecho de su, lo, que puedan hacer una paráfrasis de lo que está diciendo esto es nosotros estaremos en Cristo uh -huh. para mostrar en los siglos venideros, por la eternidad, las abundantes riquezas no de nuestro carácter, sino de su gracia en su bondad para con nosotros. Qué bonito, ¿no? O sea, que estemos en el cielo revela qué bueno es Él, sí. no lo bueno que somos nosotros. Exacto. Elena White hace un apunte en el deseado de todas las gentes, que dice que... Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Pero no solo para sus hijos nacidos en la tierra fue la, esta revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles. Y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Jesús su ciencia y su canción. Y se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. Qué bonito. O sea, qué bonito. Qué bonito Somos sí. un libro de texto del amor de Dios. ¿no? Sí, sí. Sí. Y no solamente por esta vida, sino para la vida eterna. Totalmente. En nosotros los ángeles sabrán lo bueno que es Dios. Eh, la acusación que se hizo al principio, ¿no? que Dios no es quien dice ser. Quedará totalmente anulada en el hecho de que porque Cristo murió en la cruz, tú y yo somos salvos. Y eso evidencia lo bueno que es Él. Y esto es gracia. Y de hecho, me encanta siempre pensar que cuando estemos en el cielo, lo primero que haremos es la corona que hemos recibido como símbolo de victoria, estirarla a los pies de Jesús. Es como que reconocemos que el mérito es de Él, que es todo gracia. Y diremos: solamente tú eres digno. Digno, uh -huh. digno, digno eres tú. Y esto es algo que cantaremos por toda la eternidad. Esto es maravilloso. Durante toda la eternidad no nos cansaremos de dar gracias y de reconocer que nuestra presencia en el cielo ha sido sí. por gracia sí. y por su mérito. Exacto. No porque nos lo merezcamos. ¿no? Pues es. Así que estamos eh, avanzando hacia el final y el texto dice en el versículo 8, Andrés, me gustaría que lo pudieras leer. Claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. Vale, estas palabras que ya hemos comentado, pero mm -hmm. me gustaría que pudieras enfatizar: gracia y don. Gracia y don. Gracia, pues lo hemos visto en otras lecciones: es la misericordia y el amor de Dios. O sea, no vamos a ser salvos por nuestros propios méritos, sino que vamos a ser salvos porque Dios nos ama infinitamente y creó un plan incluso antes de que nosotros estuviésemos para que pudiésemos vivir con Él por toda la eternidad. Y esto a mí, sinceramente, me parece increíble. Me, me apasiona. Uh -huh. La salvación no es eh, una obra humana, es una obra divina bueno. que, que estaba planteada desde el primer momento. No depende de nosotros, sino depende del don de Dios, de su amor por nosotros. Somos muy repetitivos quizá con el, con el tema del amor, pero es que es la base. Claro. O sea, es, es la base de todo esto claro y es que el texto lo dice por su gran amor con que nos amó si uh -huh. nosotros somos repetitivos es como fruto de la teología paulina quiero decir al final Pablo tiene muy claro que la iniciativa como tú decías es divina que el sí. que toma el primer paso es 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 Dios y yo te pregunto Tirsa por qué es tan importante eh, que tengamos claro que es un don que es una iniciativa y que es gracia porque nos hace ver que tenemos que ser más humildes, que es una cosa que no se lleva de moda en esta sociedad y parece que en la época de efesios tampoco, ¿no? Y tenemos que ser agradecidos. Así es. Porque es un regalo que nos dan y tenemos que ser dependientes, porque si no dependemos de Cristo, no sirve de nada todo lo que estamos claro. explicando. Uh -huh. Al final todo depende de él, ¿no? Y toda nuestra vida tiene que ser cristocéntrica. Así es. Si las así llevamos es. así el camino la batalla es gratis. Pues estas serían las, las cuatro razones por las que no podemos olvidar el antes, uh -huh. lo que fuimos, y el después, lo que en Cristo podemos llegar a ser por gracia. Uh -huh. Porque eso nos permite vivir una vida de triunfo, de victoria. ¿no? Y vamos a, a concluir, vamos a ir terminando. Son diez versículos de los que podríamos decir mucho más. Nos quedamos con las ganas, el tiempo es el que es, compañeros. Os sí. agradezco muchísimo el estudio que hemos tenido, pero finalmente diríamos que el punto de inflexión en nuestra historia, igual que en la de los Efesios, es el pero Dios. Sí. Esto es lo que éramos, pero Dios, por su gran amor, por la misericordia con la que nos ama, ha venido a nuestro alcance. Y lo que nos queda a nosotros como Iglesia, como creyentes, es ser agradecidos. Porque su gracia no solamente nos rescata, sino que nos transforma y nos capacita para algún día vivir eternamente con Él. Y que lo hagamos revela lo bueno que es Él, no lo bueno que somos tú y yo. Uh -huh. Que Dios los bendiga, nos vemos la semana que viene y seguimos estudiando esta preciosa carta a partir del versículo 11 de Efesios en el capítulo 2. Hasta la semana que viene. Hasta, hasta la semana que viene. viene. Muy bien. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros. Vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia-hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de raivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.